cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh, grandioso. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Thank you.
lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti. Quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tu. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Gracias, Padre, porque tú tienes un amor incondicional, Señor. Porque a pesar de mis errores, Señor, tú sigues amándome incondicionalmente. Y tú lo das todo por mí. Gracias, Señor. Estás atrapado en todo tu pecado. Cristo te llama. Si tú sientes que no puedes más, de una fuente deseas tomar, Cristo te llama.
regresar. Ven a ella, no esperes más. Cristo te llama. Trae toda tristeza al altar. En tu vida Él renovará. Cristo te llama. Al final, dile al mundo de este amor real. Levántale tus manos de ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias porque, Señor, con la salvación que nos da, Señor, podemos levantarnos, podemos caminar y seguir, Señor. Seguir lo que tú nos comandas hacer, Señor. Seguir lo que tú nos llamas a hacer, Señor. Hacer luz y hacer bendición, Señor. Yo te pido que nos ayudes en esta tarde a estar contigo. Señor, hoy queremos glorificarte y volverte a nombrar gran Salvador y maravilloso Dios. Vamos a cantarlo en esta tarde, amén. Gran Salvador,
maravilloso Dios, canta aleluya, Cristo vive hoy. Vamos, cántalo toda rodilla, toda rodilla se dobla ante él, canta aleluya, Cristo vive hoy. Y porque tú vives hoy, Señor, hoy vivo por ti, Señor. Hoy vivo para honrarte y glorificarte, Señor. Hoy vivo, Padre, solo por ti, solo contigo, Señor. Puedo vivir en paz, Señor, con gran gozo, con una gran felicidad, Señor, porque tú, Señor, peleas cada batalla por mí, Señor. Tú, Señor, derrotas, Señor, todo enemigo que quiera, Señor, quitarme la bendición, Padre Santo. Gracias, Padre, por tu gran amor. Te damos gracias por todas las mamás, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por nuestras madres que nos dieron todo, Señor, para hacer lo que somos ahorita, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas usando a las madres en este mundo, las sigas llenando de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a darle un gran aplauso al Señor en esta tarde. Puede tomar su asiento. Buenas tardes, feliz día a las madres, a todos y a todas las mamás que nos están mirando por el internet también, que puedan tener un hermoso día. Y no se olviden que afuera algunas cositas usted puede comprar también para su mamá, va a ayudar a los jóvenes, ahí los niños, ahí al campamento de verano este año. Y gracias por su generosidad y feliz día de las madres. ¿Cuántos están contentos que Dios les dio una buena mamá? Amén. Dios nos dio buenas mamás que hicieron un trabajo. Yo creo que nadie nunca sabe todas las lágrimas, todo el trabajo, toda la oración, el sacrificio que una madre hace por un hijo hasta que nos transformamos en padres. Y así que bueno, también este martes a las 10 de la mañana va a ser el funeral de la hermana Pilar, que falleció hace un año atrás más o menos, y algunos de ustedes le conocen de muchos años. Ella estuvo aquí desde antes que nosotros lleguemos con mi esposa. Ella estuvo aquí del 98, del 99. El Señor la llevó a una tremenda madre, también tremenda abuela. Trajo por tantos años todos sus nietos, especialmente a la iglesia, y queremos honrarla. Pero feliz día a las madres. Le invito a que abra su Biblia en esta tarde, en el libro de Mateo, en el capítulo 11. Y quiero hablar un tema que muchas veces no es que parece que sería un tema para las mamás. Y batallé un poco en mi mente con el Señor. Dije, Señor, de esto quiere que hables. Y quiero hablar en esta tarde de la palabra rendición, de rendirnos. Y muchas veces como padres no queremos rendirnos, ¿no es cierto? No queremos rendirnos. Pero Dios habla una palabra aquí en Mateo capítulo 11 que nos habla muy profundamente, y le invito a que la lea conmigo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dijo Jesús estas palabras: venid a mí todos. ¿Cuántos? Todos, papá, mamá, abuelo, soltero, hombre, mujer, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta tarde por las mamás, las abuelas, Señor, que tenemos en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Yo te doy gracias por la maravillosa mujer de Dios que pusiste en mi vida, en mi esposa, en mi mamá, también una mujer tan maravillosa. Yo te pido que abras a nuestras vidas en esta tarde, Señor, y nos abres al corazón cosas que aún yo no digo. Y yo te doy la gloria por lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén, amén. Cuando decimos esta palabra, ríndete, rendición,
Es una palabra que muchas veces no va, parece, para el Día de la Madre, porque a mí me gusta hablar en el Día de la Madre de alguna mujer de Dios, alguna madre de Dios. Pero aquí, hermanos, la palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y le puedo decir, y usted sabe bien, ¿ha visto alguna vez una mamá o una abuela con el corazón cargado, con el corazón trabajado, con el corazón cansado, agotado? Así que yo creo que esta palabra es también para todas las mujeres y para todos nosotros. Y cuando hablo de la palabra rendición, hermano, viene a mi mente dos ejércitos peleando, una guerra, una batalla, y luego uno de ellos, ¿qué pasa? Se rinde. ¿Y qué es la rinde? Es agarrar un palito y una banderita blanca o alguna camiseta, algún pañuelo blanco, atan al final del palito, ¿y qué hacen? Y le dan para aquí, para allá. ¿Y qué quiere decir? Nos rendimos. Ustedes ganan. Ustedes ganan. Y el Señor, hermano, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Muchas veces como padres tratamos de ganar la guerra espiritualmente, mentalmente, con valores, con tantas cosas con nuestros hijos. Pero llega un momento en nuestras vidas, que sea con nuestros hijos o con otras áreas de nuestras vidas, que tenemos que hacer que rendirnos. Y dice Jesús: venid a mí. Venid a mí, hermanos, es tan importante, porque escucho yo tantas veces y lo veo en mi propia vida, que el ir a Dios, hablar con Dios, es el primer paso para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Es más, yo a veces me imagino que Dios ni siquiera quiere meter en algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos rendido a Él todavía ese área en nuestra vida, y nosotros estamos tratando de solucionarlo. Pero quiero decirle que Dios nos llama a acercarnos a Él. El primer punto de mi mensaje es: ve a Jesús, o ven a Jesús. Muchas veces, hermanos, en la vida luchamos y tratamos de solucionarlo solo. Yo tengo una máquina de cortar césped de gasolina, que con un pastor que estaba antes de aquí, que iba por las yardas y nos traía cosas, y él nos compraba cosas. Y gracias, Pastor Luis. La voz la tengo media ronca hoy, no sé qué me pasa. Y él me compró esta máquina de cortar césped usada, el pastor Kelly Fulfer, algunos de ustedes le conocen, hace 18 años atrás, y ya estaba usada. Yo estaba poniendo un zacate atrás de la casa y lo compré, y por 18 años lo he usado, y cada año cuando llega la primavera de vuelta y empieza a crecer el pasto, le miro yo a la maquinita y es como el swan cooler, ¿no? Que decimos, un año más esta cosa va a tener que funcionar, ¿no? Y ya le arreglé tantas cosas, le quedaron tantos pedazos que ni siquiera sabe que eran para lindo nomás, porque no servía, porque igual sigue manejando la máquina. Y yo le conozco cada partecita de esta máquina. Ya le tuve que cambiarle todos los agujeros, se rompieron todo de la parte de la carcasa con el motor, y tuve que cambiar todo. Un montón de arreglos le tuve que hacer. Y hace una semana atrás empezó a crecer el pasto, de vuelta empezamos a ponerle agua al pasto, y esta cosa no arrancaba, y no arrancaba, y no arrancaba. Y le hice todo lo que usted puede imaginarse, del aceite, de la gasolina, de tratar de con el filtro, de todo lo que puedo imaginarme. Yo la conozco, 18 años que la tengo, conozco bien esta máquina, todo lo que tengo que hacer para empezarla de vuelta al comienzo de la primavera. Y no arrancaba, y no arrancaba. Estuve batallando. Y en ese momento fui a hacer todo, pensé: Señor, ¿podría ir a comprar otra máquina de cortar césped? O pasto, o zacate, como le decía en cada cultura. Pero si quieres hacer un milagro que me dure un tiempo más, ya en mi corazón decía, ya esta cosa, una máquina viejísima, la empiezo, hermano, se levanta todo el vecindario, un ruidazo hace tremenda. Y ahí yo empecé a orar y dice: Señor, si quieres hacer un milagro con esta máquina. Y dice usted, orando por una cortadora de césped que sale 150, $200, puedo ir a comprar quizá una nueva.
Pero después que oré y dije, Señor, si tú quieres hacer un milagro, porque ya estaba bajando el sol y quería cortar el zacate, hasta que voy a la tienda y vengo, ya no corto hoy el zacate. Y el primer manijón que le doy, arrancó la máquina de vuelta. ¿Por qué es una historia tan cómica? Pero saben, nunca me voy a olvidar, hermano. Porque estuve como 20 o 25 minutos tratando de hacer todo lo que puedo. Y al final, ¿me acuerdo de qué? De orar. Aquí el Señor sabe cómo somos. ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está trabajado? Porque ya trató de hacer todo humanamente. Amén. Y dice, venid a mí. Después que trataste de hacer todo, venid a mí. Pero qué importante, como padres o madres o adultos o cristianos que somos, podamos aprender a que todo en la vida deberíamos empezar, hermanos, yendo a Dios. No esperar hasta que ya no puedo yo hacer más nada. Mis hijos llaman muchas veces a mi esposa, vienen al cuarto, en la cocina, y quieren hablar con mi esposa acerca de un conflicto en la relación, con algún amigo, o alguna decisión financiera, o algo que tienen que hacer. Y yo sé muy bien, la primera cosa que Katy le va a decir a mis hijos, siempre Katy, el primer consejo que le da es, tienes que orar acerca de esto. Tienes que ir a Dios acerca de esto. Tienes que hablar con el Señor acerca de esto. Hermano, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hijos es enseñarles a buscar a Dios en cada área de sus vidas. Yo he aprendido en los años de hasta ir a Dios con mis emociones y con mis sentimientos. Porque aunque soy un hombre, tengo emociones y sentimientos. Y sabe que el Señor, muchas veces cuando voy al Señor, ¿por qué estoy enfadado con esto? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué tengo este sentimiento adentro? Y cuando voy a Dios, y a veces cuando está el conflicto, cuando está el problema, lo natural es que, lo natural es mirar a otra persona, mirar a otro individuo, y decir, tú tienes la culpa y tú tienes que cambiar y tú estás haciendo esto mal y tú esto y lo otro. Pero cuando vamos a Dios con nuestros sentimientos, cuando vamos a Dios con nuestras frustraciones, cuando vamos a Dios con nuestros cansancios y con nuestras cargas y con nuestro trabajo y le ponemos todo delante de él, decimos, Señor, vengo a ti con todo esto. Es ahí, hermanos, donde Dios va a hablarnos, porque el milagro en la vida empieza luego de que vayamos a él, y él empieza a hablarnos y revelarnos cosas acerca de esta situación. Por eso Jesús dice muy claramente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y después dice, y yo os haré descansar. Interesante que no dice aquí, y yo voy a hacer un milagro y cambiar todo instantáneamente. No dice eso, hermano. Porque a veces pensamos que eso es lo que está diciendo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir que Dios va a hacer un milagro y todo va a desaparecer y todo va a ser maravillosamente fácil nuevamente. No, dice el Señor, yo voy a traer descanso a tu interior. Yo voy a traer paz a tu corazón. Yo voy a traer descanso a tu vida. Vaya conmigo a Salmos capítulo 34. Y aquí dice el salmista en Salmo 34, versículo 4. Me encanta este versículo. 4, 5 y 6. Busqué a Jehová, como dice Jesús, venid a mí, vemos, vamos a Dios. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová, hermano, escuche lo que dice aquí. No era perfecto este hombre. Era como usted y yo, como dice de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones y como las nuestras, pero oró y no llovió, y oró de vuelta y llovió. Dice la Biblia, busqué a Jehová y él me oyó. Hermano, cuando usted ora y busca a Dios, ¿qué dice? ¿Dios le qué? ¿Le qué? Le oye.
Si podríamos profunda y fuertemente entender esta primer parte de Salmo 34:4, quizás algunas áreas de nuestra vida sería revolucionada, hermano, porque a veces no entendemos y lo entendemos, lo creemos y esto es básico. No, es básico, pero si hay algo que a veces luchamos es que ¿será que Dios va a hacer algo? ¿Será que debería orar acerca de esto? ¿Y qué dice? ¿Y me libró de cuántos? ¿De 80%? No, dice ¿de cuánto? De todos mis temores. Como padres sabemos lo que es tener miedo por nuestros hijos, ¿sí o no? Oh, sí. Y van creciendo y se hacen adolescentes y tienen sus amiguitos y quieren hacer esto y quieren admirar aquello y quieren escuchar a esto y empieza uno a que el temor le mete, no te vaya, que no. Y si usted es un padre que sobreprotege a su hijo, no te va a tener ningún amigo, no va a mirar nada en la televisión, nunca va a tener un teléfono, nunca va a ir a la escuela, nunca va a salir a la calle, nunca puede hacer nada. ¿Por qué? Porque por ahí, y no estoy diciendo que usted le deje que haga lo que se le da la gana, pero estoy hablando de que tarde o temprano nuestros hijos van a tener que enfrentar el mundo, amén. Tarde o temprano van a tener que trabajar, tarde o temprano van a tener que ir a la tienda, tarde o temprano van a tener que salir al mundo. Y entiendo, padres que quieren proteger, yo lo entiendo, pero tarde o temprano, hermano, no es acerca del mundo, es acerca de dónde están nuestros ojos. Yo le digo a uno de mis hijos, mira, si tienes miedo vas a tener miedo de todo, porque ni vas a salir a la calle, porque allá un carro te puede chocar y vas a morirte. Así que acá nos quedamos en la casa sentaditos, todos no podemos. Pero dice la Biblia, hermano, que busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Por qué no hace algo? Dígale a la persona que está al lado de usted, cuando tú oras, cada vez que tú oras, Dios te está escuchando. Hasta a veces nos cuesta creer, sí, cada vez, eso es lo que dice la Biblia, busqué a Jehová, le busqué a Él, le clamé a Él y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El próximo versículo dice, versículo 5, los que miraron a Él fueron, ¿qué? Alumbrados, quiere decir que estaban, ¿dónde? En la oscuridad, amén. Sí, sabemos lo que es estar en la oscuridad, con decisiones, con situaciones, con problemas, con frustraciones, con dolor, con decepción, con pecado en otras vidas, en nuestras propias vidas. Dice la Biblia, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y luego dice, y sus rostros no fueron avergonzados. Como eso, como padres, ¿en serio, pastor? Los hijos nos pueden hacer pasar vergüenza, ¿sí o no? Oh, sí. Pero dice la Biblia que sus rostros no fueron avergonzados. Dios sabe que tarde o temprano lo que Él va a hacer. Y después dice el versículo 6, este pobre clamó. No era ningún rico, ningún sabio, ningún especial. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de cuántas, de todas sus angustias. Sus angustias. Sus angustias. Ir a Jesús, hermanos, buscarle a Él, mirarle a Él, clamarle a Él. Es el comienzo del proceso para que Dios empiece a hacer un milagro en nuestras vidas. ¿Sabe que yo le voy a decir la verdad? Yo tengo dos niveles de oración. No sé cómo decirle. Dos maneras de orar. La manera normal de orar, de todos los días. Luego otra manera que yo oro. La manera de orar con desesperación, con lágrimas, con dolor, con angustia, con todo mi corazón. Quiero decirle, la segunda funciona muy bien. Amén. La primera también no está mal, porque hay tiempos que andamos tranquilo, todo va tranquilo. No le va,
levantamos a la mañana, oramos y Señor, ayúdame aquí, allá, y esta persona, y gracias por esto. Pero hay momentos donde Dios permite cosas en nuestras vidas y nos lleva a dónde, nos lleva al buscarle a Él. Este pobre, dice el versículo, ¿qué dice? Este versículo 6, este pobre que dice, clamó. ¿Alguna vez usted le clamó al Señor? Usted se tira de rodillas, está llorando, es un mar de lágrimas, está desesperado. No le importa quién le ve, no le importa quién pasa. Usted está ahí estacionado en algún lugar, o está en medio del lugar, o le escucha quizás a sus hijos, ¿qué pasa con mamá o papá? Usted le está clamando a Dios. Y dice la Biblia que de todos mis temores. Qué interesante. Porque a veces decimos, el Señor me libra de este temor, de este, pero de este, este parece que como que lo tengo uno especial con este miedo, con este temor. Dios quiere llevarnos, hermanos, a un lugar que vayamos a Él, que vayamos a Él. Ir a Dios, hermanos, es tan básico, para veces como yo, tratamos de hacer todo primero para arreglarlo, pero tenemos que empezar buscándole a Él. Después sigue diciendo, hermano, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego, ¿qué dice, hermano? Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Usted vio alguna vez dos bueyes trabajando, arando con el yugo? ¿No? Ahora podemos ver quizás la foto del yugo ahí. Ahí está el yugo. Llevad mi yugo. ¿Quién está del otro lado del yugo? Uno está usted y el otro está ¿dónde? Jesús está del otro lado, amén. Ahora, ¿por qué a veces nos cuesta entender esto? Yo voy a solucionar esto. Yo voy a hacer esto. ¿Qué si de todas las cosas de nuestra vida oramos? ¿Qué le parece? Orar de todo. De los hijos, del matrimonio, del vehículo, del trabajo, del vecino, de los hermanos de la iglesia, de Ocela. Pero cuando llevamos el yugo del Señor, imagínese tener un yugo y el Señor no está del otro lado. A veces, déjeme decirle, a veces del otro lado no está el Señor, está otra persona en ese yugo. Y cuando del otro lado está una persona o otra cosa, no es el Señor, entonces nos volvemos muy que demasiado importante es esto en mi vida. Yo por muchos años el ministerio era el buey del otro lado del yugo, no era el Señor. Todo era la iglesia, todo era el ministerio. Y todo lo hacía siempre pensando todos primero en el ministerio. Puede ser un cónyuge, puede ser un hijo, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser distracciones, puede ser entretenimiento, puede ser... Pero déjeme decirle, cuando del otro lado no está el Señor, usted va a vivir cargado, cansado, frustrado y decepcionado. Porque nadie nos puede dar lo que solamente el Señor nos puede dar. Está su cónyuge del otro lado, un día es color de rosas, al otro día dijimos algo que ya no es más color de rosas y ya no es más paz y tranquilidad. El Señor dice, si llevamos el yugo con Él, vamos a hallar, que dice versículo 29, descanso, ¿para qué? Para nuestras, ¿qué? Almas. ¿Qué es el alma? Es el centro de las emociones, de los sentimientos, del corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero déjeme decirle, hermano, cuando el Señor no es el que está del otro lado del yugo, mayormente va a haber otra persona, otra cosa que nos va a ser tan dependientes de esto. Pero el Señor, cuando el Señor está del otro lado del yugo, mi vida no depende de tanto de lo que está pasando aquí, pero mi vida depende más de lo que está pasando aquí en mi corazón con mi relación con Dios. No sé si me entiende.
Pero cuando esto, mi relación con Dios, no es número uno en mi vida, y es mi relación con el trabajo, una persona, lo que sea, entonces vamos a vivir frustrados. El yugo, mire lo que la Biblia dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando yo digo Jesús está del otro lado del yugo, entonces yo miro y digo, ¿y en el yugo de Jesús quién estaba? ¿Qué dijo Jesús? Mi comida y mi bebida es que hacer la voluntad del Padre que me envió. ¿Quién estaba en la vida de Jesús mientras él estaba aquí y siempre? ¿Quién estaba del otro lado del yugo de Jesús? ¿Quién estaba él? ¿Quién? El Padre. ¿Qué era el yugo de Jesús? Hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y este no tiene hambre, ya comió. Dice, no, estuve predicándole a la samaritana acá del lado. Esa es mi comida y mi bebida. Lo que el Padre me dice, yo digo. Lo que Él me enseña, lo que Él trabaja, yo trabajo en eso. El yugo de Jesús, hermano, era siempre la voluntad del Padre. ¿Sabe cuál es el yugo en la vida del cristiano? La voluntad de Dios debería ser el yugo en mi vida. ¿Sabe cuando mi yugo se pone pesado? Es cuando quiero hacer la voluntad de otra gente. ¿No le ha pasado? Vivo para hacerle feliz a otros. Pero el yugo del Señor es hacer la voluntad de Él. María, la madre de Jesús, que dijo cuando vino a hablar el ángel, dice, que se haga la voluntad de tuya, Señor. Muchas mamás muchas veces están cansadas y sobrecargadas. De vuelta a Mateo 11:28. Mucho de nuestro sobrecargamiento en la vida, hermanos, viene a resultado de conflicto en nuestras relaciones, ¿sí o no? Sí. Yo siempre digo, yo prefiero comer arroz y frijoles toda una semana, pero estar en paz con las personas que amo, que tener abundancia de banquetes, pero tener conflicto. Conflicto con otras personas, especialmente para una mamá o un papá, hacen la vida sobrecargada. Pero muchas veces, hermanos, los conflictos más fáciles en mi vida son los conflictos de que cuando alguien se enoja conmigo, se frustra conmigo o quiere que yo haga cosas que no van de acuerdo al plan de Dios para mi vida. Pero ¿sabe cuál es el conflicto? Ese conflicto no es pesado para mí. Para mí es fácil ese conflicto. Cuando viene un hermano y dice, usted debería ser así, pastor, ya no debería ser así. Y estoy diciendo, Señor, si es tu voluntad, háblame, pero siento como más que esta persona está queriendo que yo haga todo como ella quiere, pero yo creo que tengo que hacerlo de esta manera. Esos conflictos para mí no son pesados, le digo la pura verdad. ¿Sabe los conflictos que son pesados en mi vida? Son los conflictos que yo causé en mis propias relaciones. Esos son los conflictos más pesados en mi vida. Cuando yo dije algo, cuando yo hice algo, o otra persona hizo y dijo algo, y yo en vez de actuar con un corazón manso y humilde como Jesús, que actúo en la carne. Entonces yo soy, ¿qué? Parte responsable del conflicto. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Cuánto de nuestra sobrecarga podría desaparecer si hacemos lo que el Señor dice y le buscamos a Él y dejamos que Él nos hable? Abra su Biblia, no va a aparecer aquí en la pantalla, pero invito a que abra su Biblia, el libro de Romanos. Me encanta este versículo de Romanos. Romanos capítulo 15, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Ahí está, fácil de encontrar. El Nuevo Testamento es el sexto, creo, libro del Nuevo Testamento. Mire lo que dice Romanos 15:13, dice que el Dios de la esperanza, otra versión dice que el Dios que es la fuente de esperanza los llene de toda, ¿qué, hermano? Alegría y paz.
a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza nos llene de toda que alegría y paz. Cuando hay conflicto no hay alegría y paz. Amén. No hay alegría y paz cuando hay conflicto. Pero ¿quién tiene el poder de darnos alegría y paz? Dios, que es el Dios, que es el autor o la fuente de la esperanza. Cuando confiamos en Dios, Él nos da esperanza acerca de una situación que ahora mismo parece horrible o difícil, o que el diablo nos dice que no va a haber una solución. Y dice después del versículo 13, para que rebosen de qué, rebosen de qué, de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando más me acerco a Dios, cuando más busco a Dios, más esperanza. Pero escuche lo que dice aquí Pablo, rebosen de esperanza. Puedo yo decir personalmente, yo no sé usted, pero puede usted o yo podamos decir, yo soy un cristiano que rebozo de esperanza. Qué desafío, ¿no? A veces rebosamos de desesperanza, rebosamos de miedo, rebosamos de conflicto, rebosamos de problemas, rebosamos de desesperación, rebosamos de temor. Pero dice la Biblia que el Dios de esperanza los llene de paz, de toda alegría y de paz. A ustedes, que dice que, hermano, que creen en Él. Que creen en Él, no en otras voces que vienen en nuestras vidas. Para que Él nos dé más esperanza y rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que la vida más maravillosa es una vida que está llena de fe en Dios y por eso tiene paz y alegría, porque está lleno de esperanza. Dios quiere hablarte en este día. Yo no sé si usted tiene un familiar o un ser querido, un hijo que le trae mucha desesperanza. Quizás tenemos que decirle, Señor, ayúdame a no ser parte del conflicto. ¿Cuántos conmigo pueden levantar la mano y decir, pastor, yo a veces soy parte del conflicto? Yo enriquezco el conflicto. Yo ayudo a que el conflicto sea peor. Y el conflicto con las personas que amamos trae que sobrecarga. Sobrecarga mental, sobrecarga emocional. Cuando estamos sobrecargados, fácilmente nos apletan un poquito más la teclita y ya, de vuelta, ¿no? Explotamos. Hacemos, decimos cosas. Entonces, Señor, hermano, quiere guiar nuestras vidas. Yo puedo decirle que no siempre me pasa, pero que me pasa más a menudo, que el Espíritu Santo me habla antes de que yo abra la boca, porque yo soy fácil para abrir la boca y meterme en problemas. Soy como el calcetín, ¿no? Abre la boca y meto la pata, dice la Argentina. Abro la boca y me meto en problemas. Pero qué lindo cuando el Espíritu Santo, cuando podemos caminar cerca de Él. Esta semana cantaba con un himno con mi mamá, que me gusta mucho. Dice, estar muy cerca de ti, Señor, quiero morar y quiero caminar contigo cerca. Y yo le canto en el WhatsApp y le dejo grabado, y después ella escucha y canta, porque conocemos estos himnos. Y después yo le llamo, mamá, escucha, sí, canté contigo, estábamos hablando, qué lindo estos himnos. Y como justamente el himno decía, cerca de ti, Señor, cada vez más cerca de ti quiero caminar. Me dijo mi mamá, escuche lo que me dijo. Me dijo, no lo tengo grabado aquí, no me estoy apretando. Me dijo mi mamá, ¿sabes, Cristian? Me dijo, cuando más cerca caminas con el Señor, menos la gente y las cosas de esta vida te pueden lastimar. Y me clavó como un... Me dijo, cuando más cerca caminas con el Señor,
cuando el Señor se transforma cada vez más y más y más y más importante y grande en tu vida, tu relación con Él, le buscas, le adoras, te metes en la palabra, tratas de vivir una vida de santidad, una vida apartada del pecado. Cuando más te metes, más y más te metes con el Señor, más te transformas dependiendo de Él. Y por eso dijo, ella me dijo, así me dijo, cuando más, así sencillamente, y lo entendí bien claramente, no me lo tuvo que repetir, cuando más cerca caminas del Señor, menos la gente y otras cosas te van a poder lastimar a ti. ¿Cuántos somos lastimados a veces más que una vez por semana, no? Sí, ¿cómo nos lastima? ¿Qué dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué ahora qué pasó? Pero es cierto eso, hermano. Es cierto eso. Porque déjeme decirle, la gente debe tener una cierta importancia en nuestras vidas, pero el Señor tiene que tener una importancia mucho más grande en nuestras vidas. Y cuando el Señor no es tan importante, entonces automáticamente, ¿qué buscamos? La importancia de las personas. Y cuando las personas son demasiado importantes, nos afectan mucho más. Nos afectan mucho más. Y pasa algo y estamos un desastre porque lo que pasó aquí. Pero cuando pasa algo aquí, pero también estamos cerca del Señor, estamos escuchando más la voz del Señor que la voz de nuestra tormenta en la mente y en el corazón. No sé si me explico, hermano. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y termino, hermano, con la última parte. Dice Jesús, aprended de mí. Segunda parte, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma de una mamá, usted sabe lo que es no tener descanso en el alma hasta que tiene hijos, ¿sí o no? Dice una frase famosa, cuando tenía hijos lo tenía cerca, pero luego cuando salieron a la calle, la mitad de mi corazón está caminando allá afuera en la calle, ¿no? Cuando somos padres, empezamos a entender lo que no es tener descanso en nuestra alma. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras ansiedades. Pero dice el Señor, hermano, aprended de mí. Eso es algo que yo no he alcanzado ni estoy cerca de alcanzar, pero me toca muy profundamente, que dice que soy manso y humilde de corazón, no de acción, no de palabras, sino de qué, de corazón. Porque yo por muchos años, y todavía no soy manso ni humilde, pero como no soy muy manso ni humilde, me meto en problemas. Entonces le cuento a mi esposa, ¿y qué me da mi esposa? Consejos para no meterme en problemas de vuelta, porque eso cualquier mujer sabe, le va a decir, no abras la boca cuando te enojas, o cuando algo te frustra, no enseguida trates de solucionarlo, o muérdete la lengua. Entonces yo estoy tratando de corregir mi comportamiento, pero no es un cambio en el corazón. Porque estoy luchando a cada uno, no voy a decir nada, voy a esperar unos dos días, porque después cuando me calmo voy a decir, pero adentro no hay todavía un cambio en el corazón, y adentro estoy hecho una tormenta, ¿me explico, hermano? Y Jesús dijo, no dijo Jesús, vas a tener tranquilidad en tu corazón cuando estés actuando, y ya no hables, y ya no digas, pero no, el problema más grande está acá adentro, amado. Yo quiero que el Señor no solamente me ayude a no abrir la boca tanto, quiero que el Señor cambie mi corazón para que las cosas no me sacudan el mundo tan rápidamente. Por eso Jesús dijo, yo soy manso y humilde en mi interior. No es que he aprendido a morderme la lengua. Jesús no dice, aprendan a morderse la lengua. No dice eso Jesús. Dice, soy manso y humilde de corazón.
¿Y sabe cuándo me di cuenta de la profundidad, de la mansedumbre del corazón de Jesús? Esa semana estaba meditando que Jesús tenía un discípulo, que Jesús le había dicho y enseñado y tratado de hacer todo para ayudarle. Pero va este muchacho y agarra 30 monedas de plata y le dice a los romanos, las agarra realmente de los judíos, pero los romanos estaban ahí para ayudarle a los judíos a prender a Jesús porque le iban a crucificar. Entonces, y yo sé lo que le estoy hablando porque cuando recién me casé y decía o hacía algo fuera de lugar, parece que siempre Katy está lavando los trastes, ¿no? Siempre cuando estaba enojada conmigo y cuando parece como que está lavando los trastes, esa es la imagen que tengo, 25 años casado, está enojada, ya está lavando los trastes, está doblando ropa. Entonces cuando yo recién estaba casado, decía, uy, yo sé cómo voy a solucionar esto. Voy a darle un abrazo y darle un besito y todo va a cambiar. ¿Y cuánta mujer dice, este tonto no sabe lo que está hablando, ¿no? Un abrazo y un besito y ahora de pronto me voy a sentir todo lindo, que no dijiste nada, que no hiciste nada. ¿Me entienden las hermanas, no? Como pensamos los hombres, somos, no entendemos el corazón de la mujer. No había nada de abrazo ni de besito. Déjame unas cuantas horas que me calme, que me tranquilice, porque tengo el enojo que me rebosa por acá arriba, ¿no? Pero escucha, ¿por qué le cuento esto? Porque aquí se viene aquel, el beso, hermano, un abrazo es algo muy íntimo del amor de una persona que está cerca de usted. El Señor permite a este que recién le vendió por 30 monedas de plata, no para que le lleven a la cárcel, no para que le digan que no está lindo, no para que le digan cualquier cosa, no, para que le cuelguen en la cruz, en la muerte más horrible que los romanos jamás hayan inventado en la historia de la humanidad. ¿Cómo hubiera usted y yo reaccionado si hubiéramos sido Jesús? Mira, Judas, aquí me entrego, no te me acerques. No vengas con el abrazo y con el beso. Apártate de mí, que ese es un falso, una serpiente eres tú. Pero el Señor, amado hermano, sabiendo lo que este hombre estaba haciendo, no solamente vendiéndole a él por un poco de dinero, sino que encima le entrega con un beso. No sé si puede usted imaginarse la situación. ¿Podría Judas no haber dicho, aquel eso con un bastón de sino, mira, le voy a tocar a aquel que es el que es el Jesús que ustedes tienen que agarrar? ¿Se da cuenta la mansedumbre del corazón de Jesús, hermano? No puedo explicarlo, ni puedo completamente entenderlo. Que el Señor permite a este terrible traicionero acercarse, el Señor no le rechaza. Le permite que le dé un beso. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde está en esta tarde? El secreto, hermano, no está tanto en lo voy a controlarme, morderme la lengua. Está en un cambio profundo, muy profundo, muy profundo, muy profundo dentro del corazón. Manso y humilde. El ser manso y humilde no es debilidad, hermano. El ser manso y humilde es un milagro que viene de la transformación del Espíritu Santo en lo interior, en lo más interior de la vida. Yo sé que todos queremos descanso en nuestras almas. Yo sé que todos queremos descansar. Yo sé que todos queremos llevar un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Yo sé que todos anhelamos. Y el Señor nos promete esto, hermanos. Pero Él dice, aprende a venir a mí con todo en tu vida. Aprende realmente a buscarme a mí en todo en tu vida. Lo segundo que Él dice, lo segundo que Él dice es, toma mi yugo. Vive una vida para hacer mi voluntad y no la tuya.
Porque cuando las cosas no van a mi manera, yo me enojo. Pero el Señor dice, no quiero que vivas una vida para que vayan las cosas a tu manera. Quiero que vivas una vida para que las cosas vayan a mi manera, dice el Señor. Y dice la Biblia que los pensamientos de Dios con los del hombre están tan lejos como el cielo de la tierra, amado. Y el Señor dice, no tienes paz porque estás con tus pensamientos aquí abajo. Di, recházalos, niégate a tu voluntad y ven a un lugar más alto donde están mis pensamientos y mis planes. Y lo tercero que Él dice es, aprende de mí y permíteme que yo haga tu corazón, no solo tu comportamiento, pero tu corazón manso y humilde. Padre, yo te doy gracias esta tarde por tu palabra. Señor, como padres, como madres, como cristianos, la carga es pesada a veces. Los conflictos nos sobrecargan. Las cosas no van a mi manera y me sobrecargan. La gente hace y dice cosas que no me gustan y me sobrecargan, Señor. Yo quiero las cosas a mi manera y no salen, Señor. Y estoy allí desesperado atrás de la casa tratando de solucionar algo que si yo solamente te busco a ti, tú en un momento haces el milagro. Y me hablas y me transformas y me bendices. Señor, yo te pido en esta tarde, te ruego especialmente por cada mamá en este lugar que está sobrecargada y cansada, Señor. Oh, Señor, yo te pido porque tú has hecho tremendas, maravillosas madres, Señor, alrededor nuestro, nuestra iglesia, nuestras vidas, un trabajo tan pesado, tan sobrecargado. Algunas tienen esposos cristianos, otras tienen esposos que ni siquiera son cristianos, otros que tienen esposos que no son buenos tampoco, y la carga es pesada, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que podamos aprender todos a venir a ti, Señor, a aprender de ti, a llevar el yugo de tu voluntad en nuestras vidas. A decir, Señor, me rindo a ti. Yo no puedo ganar la pelea. Tú ganas la pelea, Señor. Haz tú lo que quieras. Rendimos nuestras vidas a ti en esta hora. Y si tú estás mirando por el internet y dices, yo quiero rendir mi vida a Cristo, te invito a que repita esta oración. Diga, Jesús, me rindo a ti. Cambia y transforma mi vida. Hazme una nueva persona. Perdóname mis pecados. Entra a mi vida, Espíritu Santo, te anhelo con todo mi ser. Haz lo que quieras de mi vida. Yo te pido una vez más, Señor, que en esta semana esta palabra siga viniendo a nuestras vidas. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Llevad mi yugo, llevad, haced mi voluntad y aprended a ser manso y humildes de corazón. Que esta palabra nos siga hablando a lo más profundo, Señor, y cuando el conflicto normal de las relaciones venga, Señor, ayúdanos a no ser agrandadores del conflicto. Ayúdanos a escucharte a ti y dale a las madres de esta iglesia un hermoso día de la madre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén y amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Tengo un hermoso día de la madre, hermanos. Haga algo especial, le animo a su esposa, a su mamá, llámela, ámela. Dios le bendiga mucho, mucho, mucho.